Que la que mi nombre es Julio que a CNPI Hoy yo tengo por internet y voy a estar hablando del PlayStation 4, que no sé si lo vieron. Anoche salió como que un live stream de la conferencia y qué sé yo, y este, y hablaron del PlayStation 4 y enseñaron los controles y eso. Yo no enseñaron la consola, pero yo tengo un par de fotos ahí este, en el background para que vean. Pero sí, este, quiero hablar de un par de cosas. Este, primero voy a hablar del control. El control se ve ready este a mí lo que me da miedo es que después como que no se sienta bien el control aunque uno no se acostumbra después a eso pero si sí, este, va a tener como que una pantalla en el medio no sé si lo han visto este ah si no lo saben va a salir en, como en navidades de este año el 2013 este pues va a tener como que una pantalla rectangular en el medio que eso parece como si hubieran mezclado el Wii U con el control de PlayStation 4 normal, pero sí, es otra cosa. Este, y va a tener como que también una bocinita y qué sé yo, que. Que sé yo, de pusieron como que par de detalles y eso que se ve súper nice. Este, pero añadieron esta cosa que se llama como que para hacer stream. Que este. Para poder con tu amigo. Ah, más que vas a poder hacer este live stream en stream Voy a, a saber cuál es ese website no tengo idea. Yo de live stream lo que conozco son Twitch, YouTube Ajá, este, pues la cosa es que puedes te hacer stream con eso y también puedes darle a tu amigo, como que esté que si estás jugando un juego, obviamente, este, puedes como que pasarle el control a tu amigo sin que estén en el cuarto contigo, como que virtualmente pasarle el control para que ellos jueguen una parte por ti o te ayuden o lo que sea, no sé, eso, como que sea verdad, ready de verdad que eso me llamó la atención mucho. Este también este, pusieron como que este suspense mode. Que este básicamente si estás haciendo algo, que sé yo, no sé si lo va a ser para Netflix o estás haciendo algo en el Evo Este, en vez de tener que apagarlo para hacer esto y después hacer lo otro, que sé yo. Pues este, como que le va a dar save, como que va a aguantar eso ahí. Va a poder hacer otra cosa y va a poder volver a lo que estaba haciendo originalmente sin que lo haya tumbado. Sin que no le haya dado save y eso. Que eso está bastante nice... Este... Vi... Solamente vi dos juegos ahí... Este... Killzone... Y Killzone ya lo había escuchado... Así que... Se ve más o menos... Y este... Y Destiny... Que de verdad yo no... No tengo idea cuál es ese juego... Pero sí... Este... Lo vi ahí... En la conferencia y qué sé yo... Este... pues díganme qué piensan del... PlayStation 4 y qué sé yo... Y del control y eso... Este... A mí, para mí se ve súper nice... No sé... A mí me gustan la foto... De... El control es lo que me llama la atención... La consola es como que... wow otro más así. Este sería como que un poquito más grande. Pero probablemente no. Probablemente el mismo tamaño del que tenemos ahora. Va a estar. Creo que da como por los 400 pesos o algo así. Probablemente hace como 450. Y este. Y después eso lo bajan bien exagerado. Después de que pase un año o seis meses o algo así. Yo me acuerdo que el PlayStation 3 fue. No sé que salió bien caro al principio. Y después lo bajaron. Ahora cuesta 300. Eh, algo así. Pero nada, este, espero que les haya gustado el video, si tienen alguna información adicional me la pueden decir y eso, y si quieren dar like al video ya cuentáis, como siempre, pero nada, hasta el próximo video, bye yo ya.